casi como te. Punta Arenas es una región amplia y diversa en muchos aspectos, y a nivel cultural no es la excepción. Con una extensión de más de 11.200 kilómetros cuadrados, las zonas costeras, incluyendo islas del Golfo, representan un alto porcentaje del área de la provincia, pero también abarca cantones como Montes de Oro, Buenos Aires, Parrita, Cotobruz y Corredores, con contextos geográficos, sociales y étnicos muy diversos. Además de zonas fronterizas, comunidades indígenas, poblaciones con una gran herencia extranjera, afirma una vasta pluriculturalidad. Dentro de este contexto tan complejo, existen muchas necesidades a nivel cultural y social, pero alegremente, también hay muchas iniciativas surgidas desde las mismas comunidades, que desean un desarrollo socioeconómico y al mismo tiempo, rescatar y preservar sus costumbres y tradiciones. En la provincia de Punta Arenas, la música de comparsa tiene todo un arraigo cultural profundo en su población. La comparsa está presente en los partidos de fútbol, en los pasacalles, en las fiestas y, por supuesto, en los famosos carnavales. En la sede del Pacífico de la UCR, a través del proyecto Ensamble de Percusión y Comparsa, se pretende reposicionar este legado cultural y otorgarle un lugar de mayor prestigio dentro de los diferentes sectores sociales, culturales y artísticos. Es un proyecto donde se conjuntan estudiantes, docentes y administrativos de la UCR, con músicos, comparseros y bailarines de otras agrupaciones y lugares, generando un valioso espacio de intercambio de conocimiento. Yo vivo en un lugar, en Palmares, en donde llegan las bandas a ensayar, porque vivo cerca de un polideportivo. Entonces llegan desde estoy chiquitillo, llegaba la banda del cole, la banda de percusión. De repente los desfiles de Palmares o los carnavales salen de ahí, de donde yo vivo exactamente. Entonces me llegaban las comparsas, las bandas y todo a mi casa desde chiquitillo. La primera vez que toqué un redoblante fue en la escuela, en donde yo estudié, la escuela de Fray Casiano de Madrid. Ahí como en segundo grado de escuela. Fue que ya comencé a entrar a una banda y me gustó. Y ahí hasta la fecha. Tengo familiares que han sido músicos desde hace muchos años, entonces siempre me he identificado con lo que es música. Desde pequeña empecé con bandas, tal vez como a los 9 años, empecé con comparsas también, y desde ahí hasta ahora, que tengo ya casi 22 años, ha sido el transcurso de estar en comparsas. Mi familia es del puerto. Yo soy de Palmares, entonces siempre desde pequeño yo escuchaba una comparsa que ensayaba ahí por mi barrio cuando vivía aquí en Punta Arenas. Y yo siempre dije, qué bonito, qué tuanes, y siempre me arrimaba ahí, pero nunca me relacioné con la cosa. Y después de como a los 14 años ya vi que me comenzó a gustar más y más, y me metí a las bandas y que así fui, hasta que ya llegué aquí, donde quería llegar, que eran las comparsas porteñas legítimas. La directora de la sede quería una comparsa hacía tiempos que representara la sede, ¿verdad? Por ser una manifestación local. Entonces empezamos con el experimento. Realmente empezó siendo un ensamble de percusión para montar toques afrolatinos. Y en algún momento entonces decidimos ya hacerla Transformer, la agrupación, ¿verdad? Que pueda ser ensamble de percusión o que pueda ser también comparsa. A mucha gente le hizo mucha gracia que una institución tan seria como la UCR pusiera la mirada en una manifestación como la comparsa, que muchas veces es tildada como de una agrupación muy fiestera y, ¿verdad?, e informal, por así decirlo. A otras personas les pareció muy importante desde el punto de vista musicológico para realizar lo que es la recopilación formal de toques y de diferentes comportamientos rítmicos y musicales y culturales que arroja la manifestación de la comparsa. Y por supuesto, hay un sector de la población que de repente puede verse incluso hasta ofendido. Hay de todo tipo de reacciones, pero hasta el momento, por supuesto, es mucho más positivo que negativo. Pertenezco a la comparsa de la UCR. Ya hace 3 años desde que empezó el proyecto. Y ahora se hizo otro proyecto, que es un samba.
año y medio de pertenecer a la comparsa de la UCR. Todo empezó porque se hizo una unión artística sobre la banda, una banda de Palmares y obviamente la comparsa de la UCR. Y desde ahí ya la otra banda se deshizo, entonces empecé a tocar con ellos. Fue por medio de amigos que me incorporé así a la comparsa. Hace como 5 años atrás. Sí, entonces de ahí en adelante ya me ha gustado, pues, la cuestión de las comparsas de Punta Arenas, y de vez en cuando me salen ahí toquecillos privados, entonces de ahí le saco provecho y decidí entonces llenarme más del estudio y un mejor lugar que en la Universidad de Costa Rica. Para el estudiante de música, para el estudiante que quiere tocar un instrumento y profundizar, es importante la exposición como artista que tiene estando dentro de este grupo. Presentaciones continuamente durante todo el año y los estudiantes están continuamente siendo expuestos al público. Entonces, en materia de dominio escénico, a un estudiante que quiera especializarse, le sirve muchísimo. El ensayo en sí, el montaje de ritmos, lo abordamos desde lo que es la parte musicológica. Tratamos de escarbar un poco en lo que son los antecedentes africanos y entonces el estudiante va teniendo mucho más dominio. Con este conocimiento ya es capaz de reconocer diferentes características en otros ritmos cuando los ve en otros lugares. Ya va haciendo todo un patrimonio cognitivo que le va quedando, ¿verdad? Y además se desarrollan muchísimos valores, muchas cosas, la tolerancia, la autoestima. El ensamble de comparsa lo que es unión familiar casi, porque todos somos muy amigos, venimos de fuera, unos vienen de Guanacaste, otros de Palmares, de San Ramón. Entonces es mucho, muy bonito porque se conoce un poquito de cada cosa, de cada rincón del país, aparte de que se conoce un montón de ritmos y de cosas, es una pasión. Me ha aportado conocimiento en lo que es la percusión en diferentes culturas. Igual aprendemos sobre baile, porque también tenemos bailarinas. Es de suma importancia para mí y significa bastante, por lo mismo, porque me permite conocer muchas cosas, viajar en diferentes partes donde también nos permiten experimentar cosas diferentes. Para mí es una oportunidad demasiado, demasiado grande y yo trato de aprovecharla cada día que yo vengo aquí a clases, porque siento que estoy como en casa, como en mi charco, es lo mío. La comparsa, así como digamos, los estudiantes reciben instrucción, información, también recibe, se nutre del pueblo que viene de diferentes partes. La comparsa tiene, por así decirlo, algunos entes culturales que hacen sus propios grupos en la comunidad. Entonces tenemos gente que nos trae elementos de comparsa de Fray Casiano, del Roble o de otras partes de Punta Arenas. Entonces, todos esos elementos que vienen, que nutren la comparsa, le dan una personalidad especial a la comparsa, ¿verdad? Nosotros formamos nuestras propias marchas, le ponemos tal vez unas variantes de conga de Fray Casiano, pero los bombos van a llevar un estilo más del Roble y aquí les estamos haciendo una cosa que es más nuestra y tiene que ver con samba, por decirlo de alguna forma. Lo mismo en lo que son elementos de baile. Creo que eso es como una tradición ya de muchos, muchos años. Porque de hecho mi papá me cuenta que lo que es esta comparsa, esta Sao Primeira, esa batucada, tiene años, 30 y no sé cuántos años de tocar en estadio y todo eso. Entonces mi papá me cuenta que cuando Punta Arenas fue campeón, siempre esa era el pegue, las comparsas y la gente atrás y el bailongo y todo eso. Entonces eso tiene muy identificado al porteño, lo que son las comparsas. Yo pienso que es casi que de aquí donde nace. Algo que viene desde antepasados para ellos y el hacerlo uno ahora, tanto en carnavales, porque se ve, uno va a una fiesta, pienso yo aquí en el puerto, sí he venido, y uno es aquel, el brum brum, y todo el mundo quiere hacer mucha bulla con lo que son tambores y cosas así.
Entonces yo pienso que es de suma importancia lo que es la comparsa para Punta Arenas. Bueno, pienso más que todo por las raíces que atraen al puntarenense, más que todo. Porque sinceramente la gente aquí es muy, ¿cómo lo diríamos así? Muy fiestera. Entonces ya eso ha venido desde hace mucho tiempo atrás. El brindar un espacio, por ejemplo, de movimiento, de ejercicio, para que las personas que les gusta bailar y todo eso practiquen, el espacio para que las personas que tienen necesidades artísticas puedan llegar a depositarlas y puedan llegar a aprovecharlas. En la prevención y la disminución de la drogadicción, la persona se le sube la autoestima porque ya tiene un lugar de pertenencia, ya tiene un lugar a donde llegar, ya tiene una gran gracia. La población está sedienta de espacios culturales. Hay que hacer ensayos, hay que montar, pero los chiquillos no solamente tienen que montar una marcha, sino que el que está tocando redoblante tiene que entender ya la técnica del redoblante, tiene que ir aprendiendo a ritmizar en redoblante. El que va a estar en las congas ya tiene que entender la técnica de la ejecución con manos, ya tiene que tener cierto periodo de tiempo abarcado ahí estudiando el tambor para que le suene correctamente, además aprenderse el patrón y las posibles variantes. Lo mismo va a pasar con los que tocan el bombo, con los que tocan el timbal. El que toca el timbal ya tiene que tener un montón más de destreza para poder improvisar, tiene que conocer un lenguaje, ya tiene que haber evolucionado sus propios materiales. Entonces, poner a sonar la comparsa implica muchas, muchas cosas, además de logística, además de estudio, de investigación, de paciencia, ¿verdad? El proyecto en sí es poner a sonar una comparsa, que la comparsa ande sonando ahí. La Dirección de Cultura nunca llega como a decir, vamos a hacer esto, vamos a crear aquí algo. La labor que tiene la Dirección de Cultura y parte de la esencia de ese trabajo que realiza la Dirección de Cultura está en que partimos de proyectos que están en las comunidades. La gestión comunitaria nace de la necesidad de la comunidad, nace de las pequeñas iniciativas que hay en las comunidades. Entonces es ahí donde está ese poder que realmente transforma, ¿verdad? Que es cuando la dirección logra acompañar un proceso gestado en las comunidades, un proceso de salvaguarda de lenguas indígenas en las comunidades, que nace desde ahí, que no somos nosotros los que identificamos ese vacío, sino es la misma comunidad la que dice, ok, tenemos que trabajar esto y esto. Esa es como la esencia de la transformación que puede hacer la gestión comunitaria. Son procesos que se gestan internamente. La labor nuestra es de acompañamiento y tal vez un poquito orientarlos, pero la clave y la esencia es eso. La gestión nace y está en las comunidades. Soy nativo totalmente de Costa de Pájaro. Anteriormente nuestros padres se dedicaban a lo que era la agricultura y como se fue dando el incremento de que ya no se podía que la agricultura diera los resultados para mantenerse, entonces los dedicamos directamente a trabajar en la pesca. Para mí, en lo más profundo de mi corazón, es la capital del mundo, ¿verdad? Porque es una comunidad sumamente preciosa, es una comunidad netamente de pescadores, aquí no hay otra fuente de ingreso que no sea la pesca. Me cuentan mis abuelos que son nativos, que ellos llegaron aquí a Cosepájaros, que aquí no había carretera, no habían carros, aquí solo se transportaba hacia Punta Arenas en bote, motor de remo, iban a Punta Arenas a dejar lo que cultivaban aquí en la comunidad. Apenas como que se comenzaba como que a pescar. Hay como casi 5.000 habitantes, tenemos escuela, colegio, dos plazas de deporte, asociación de adulto mayor, asociación de jóvenes, tenemos comité de deportes, tenemos también tres asociaciones de pescadores artesanales. Una zona en donde vive gente humilde, pero gente muy amable, muy amorosa, gente de muy buenos principios, luchadora y como todo, trabajadores. Dependemos solo del trabajo, lo que es la pesca. Somos pescadores, almejeros, digamos, personas que también sustraemos lo que son conchas. Una zona en donde se puede recrear, descansar y también se puede vivir, o sea, como el pajarito, al aire libre. Es un pueblo que tiene grandes ideales y sobre todo tiene una excelente riqueza en las personas porque somos humildes, somos personas de buenos valores. Somos personas que respetamos a los demás y creemos que agarrado de la mano de todo esto conlleva a un pueblo verdaderamente como es.
este proyecto, gracias a Dios, que ganamos en el Ministerio de Cultura. Ya hicimos un diagnóstico, vamos por la mitad del proyecto. Después de ahí de la divulgación, la elaboración del diagnóstico, y estamos ahora con un taller precioso donde hay niños, jóvenes, adultos, el taller de danza y teatro. Queremos divulgarlo, que allá la meseta central, allá San José, los diputados, todo el mundo se dé cuenta. Un día en la ciudad, Costepájaros, un día en la ciudad. El Punto de Culturas es un proyecto que se ha venido dando, que nosotros sentimos que es como que se nos está abriendo una puerta. Nos están ayudando a descubrir lo que nosotros somos capaces de hacer y los talentos que aquí hay escondidos. Porque lo que hay en jóvenes, niños, adultos mayores, o sea, ellos tienen cosas que contar. Los niños tienen cosas que desenvolver. Tomado de la mano el Ministerio de Cultura, en estos momentos Costa de Pájaro va a tener otro cambio y llegar a nuestras raíces antepasadas y ver lo que está sucediendo ahorita es algo enorme, algo que toda persona de Costa de Pájaro lo hemos llenado de orgullo. Porque al final del proyecto, de hacer las tertulias, de todo lo que se ha venido planeando durante todo el año, cómo es Costa de Pájaros, las costumbres que tenemos, las comidas, las actividades que hacemos, darles a conocer ellos cómo somos nosotros, cómo sobrevivimos, el tipo de trabajo que hacemos, la clase de ropa que usamos, lo que comemos, lo que en nosotros hacemos, porque tenemos personas que son buenos en hacer artesanía, ir a mostrar nuestra artesanía, ir a mostrar los cuadros que se pueden hacer aquí en fotografía, lo que se puede tallar en madera. Principalmente, ¿qué es lo que más se da aquí? Lo que es la concha, lo que es la almeja. Tenemos que acostumbrarnos a comer lo que hay en la zona. Entonces, es un platillo que nació desde que yo tengo uso de razón. Son recetas de mi abuelita. El principal era utilizar lo que teníamos. Entonces, mi mamá inventó venir a traer lo que eran las almejas, cocinarlas, agarrar el caldo, y para que eso se abultara más, entonces echaba el poquito de arroz, entonces se hacía más arroz, entonces nos alcanzaba para toda la familia, ya que eran familias muy abultadas, no eran de pocas personas, éramos muchos. Entonces, de ahí surgió también arreglarlo con su culantro, con su cebolla. Entonces, de ahí surgió el platillo de la zona, el famoso guacho de almejas. Anteriormente se hablaba de la fibra de vidrio, sin embargo no la creíamos como algo suficiente, porque cada vez que uno amacizaba el pie en el plan, sentía que se hundía. Entonces se dedicaba a uno mejor que fuera pangas de Playboy. Eso, según nosotros, era más fortalecido o le daba más fortaleza. Es que fue un cambio total por el hecho de que ya las embarcaciones no vinieron a ser de 4 o 5 varas, sino que hablábamos ya de 5 o 6 metros. Tenía más ancho, más largo y más alto. Tener más balance dentro de lo que era la pesca, entonces eso le daba, pues, tenía que montar 2, 3, 4 personas y también podía traer, pues, gente 400 libras en ese entonces o 400 kilos de pescado. Las tertulias es el convivir de todos los que son pequeños grupitos que hay aquí, como adulto mayor, como las iglesias, la asociación de mujeres, la asociación de pescadores y un grupo de jóvenes que hay. Entonces, las tertulias más que todo es venir, el compartir, el promover cada una de diferentes ideas, diferentes historias, el contar anécdotas de la misma comunidad, de las cosas buenas que han pasado y de las cosas también malas. Los meses de veda nosotros organizamos a nuestros, a la comunidad, tomamos un grupo, ¿verdad? Ahí la Junta de Educación nos dice, ocupamos 30 hombres, tome, ahí están, para que hagan el techo, para que hagan zanjeo, para que hagan, si hay que hacer algún arreglo al colegio, ahí en ese tiempo de veda, con esos 145 mil colones que da el IMAS, entonces ellos están haciendo un trabajo comunal. Cuando terminamos los trabajos comunales, entonces le dedicamos lo que es reparación de trasmayo, que es el arte de pesca de nosotros, y lo que es armar, botar la que está mala, meter una nueva, y la que no está mala, pues repararla, y reparar lo que son quebraduras de bote, quebraduras de fibra, para que vuelvan a empezar a trabajar cuando salga la veda. Hay muchos tipos de trabajo, depende del grupo que nos toque, puede ser iglesia católica, evangélica, panteón, plazas,
todo así en general, colegio, ¿sí? Mariposario, o sea, hay mucho en qué trabajar. Después, ¿no? ¿Qué limpieza? Como hay mucho dengue, entonces los demás pescadores los organizamos en hacer limpieza por toda la comunidad, coordinamos con la Municipalidad de Punta Arenas para que vengan y se lleven toda esa basura. Esa mano de obra la aprovechamos en la comunidad en los 3 meses de vida. El pescador no puede estar desunido. Realmente yo siempre creo que el pescador tiene que tener ese fortalecimiento, tener una unión para que así él tenga más expectativas de vida, porque solo unidos podemos rescatar grandes cosas como pescadores. Después entendimos de que la unión hace la fuerza, hicimos nos unimos todas las organizaciones a pelear por nuestros recursos, a pelear por el sector artesanal, que es una comunidad netamente de pescadores, y aquí también estábamos abandonados, ¿verdad?, con lo de la pesca artesanal, porque el gobierno nunca ha puesto la mirada en los pescadores artesanales. Ahí comenzamos a unirnos hasta que conformamos una federación de pescadores artesanales. Y hoy, gracias a Dios, Costepájaro, de aquel pueblito chiquitito, que esas familias que vinieron, que le estoy comentando, a hoy que tenemos un gran colegio, que tenemos un gran Cencinay, gracias a Dios, que tenemos este mariposario, que ha sido mucho esfuerzo también de la Asociación de Mujeres, ¿verdad? Hay un nuevo renacer al saber que el Ministerio de Cultura fue algo como una herramienta para que nosotros como líderes comunales tengamos más unión y los creamos nosotros mismos, que sí hay líderes comunales que tienen capacidad de sacar un pueblo adelante. Quiero verlo como uno de los pueblos grandes. Hoy por hoy Coste Pájaro se va dando a conocer ante la Asamblea Legislativa, ante el gobierno, ante la municipalidad, que Coste Pájaro es un pueblo de lucha. La música de ahí lo es todo, absolutamente todo, es la vida misma. La comparsa significa, para a mi pensar, ¿verdad?, excelencia. Si yo estoy en un grupo de comparsa, yo trato que la comparsa se destaque en cualquier lugar donde vaya. Ha sido tan importante porque ahí donde aprendí, ha venido a unificarnos. Tenemos muchas metas, tenemos muchos planes, muchas ilusiones. Y ahí vamos, trabajando, dándole siempre. Y por supuesto, continuar haciendo extensión cultural acá, que nos interesa muchísimo. Sí hay líderes comunales que tienen capacidad de sacar un pueblo adelante. Nos hemos unido porque es un proyecto tan importante para nosotros. Yo diría que eso es lo que une a todo el mundo, que es la música, lo que uno siente cuando está tocando, cuando ve a la gente alegre y en el bailongo y aquella cosa. Y yo creo que eso es lo mejor que puede uno unir todo eso. Es súper chido, es súper bueno. Y seguimos en la lucha porque, gracias a Dios, tenemos mucho apoyo de lo que es acción social, y la universidad está interesada en el proyecto, en que se le dé continuidad a todo esto que estamos haciendo, más bien que se incremente más. Vamos a ser personas que vamos a tener muy grande a nuestro pueblo, como es Costa de Pájaro, y a los demás pueblos aledaños. Y ahí vamos, ¿verdad?, uniéndolo, porque solo entendimos que solo la unión hace la fuerza, ¿verdad? Pero yo sé que este es un comienzo, pero sí, yo visualizo Costa de Pájaro como un pueblo que va a tener grandes, pero grandes metas. Así que esto es como un pequeño oasis, ¿verdad?, al que el porteño puede acceder. Y es importante mantenerlo y fortalecerlo.